Agradecido profundamente por la presencia de todos ustedes, quiero agradecer la presencia de Pablo y Giselle fundamentalmente y a todos los medios periodísticos, por supuesto, porque son gran parte y parte importante de lo que es este festival. Yo creo que la promoción del mismo y el éxito del mismo tiene que ver también con la presencia de los medios de prensa. Así que muchas gracias por estar. La verdad que me siento un privilegiado de poder decir humildemente que soy el primer intendente de Sauce Viejo y este va a ser también históricamente el primer festival como Sauce Ciudad, que no es algo menor. Hemos sido parte de esta historia de Sauce Viejo desde los años 80, esta es la 37ª edición, allá por el año 84 cuando se realizó por primera vez. Mi padre, que en ese momento era un funcionario de gobierno en la Vuelta de la Democracia y tenía una relación muy importante con el entonces presidente comunal José María Pepe Vázquez, que fue un gran hacedor de este festival, ¿no? Y hay que reconocerlo. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos y de ver cómo se gestaba esto. Empezó siendo una fiesta local con tablones, cajones de madera. Nos contaba el otro día uno de los organizadores, el señor Chance, también un viejo vecino de la localidad de Sauce Viejo, cómo había empezado el festival. Muchos desconocen la historia en sus orígenes. Así que, y me ha tocado vivir personalmente desde distintas aristas el festival, muchos años como espectador, como cualquiera de ustedes. Me ha tocado estar también en una ambulancia al costado en el festival como médico. Y hoy, qué honor, ¿no? Poder decir que puedo estar en este querido festival como intendente y organizándolo. Hemos tratado de que este sea un gran festival después de 2 años que no se pudo realizar por la pandemia y hemos trabajado muchísimo con absoluta responsabilidad porque sabemos de la trascendencia que tiene el mismo. El Festival del Pescador ha trascendido ya a la localidad, a la región y ha alcanzado un nivel nacional que le da un valor y equipararse a los mejores festivales del país. No hay duda que es el mejor de la región centro-norte. Y bueno, por eso es que hemos hecho un gran esfuerzo para poder tener a los que consideramos mejores. Algunos no van a poder estar porque justo coincide la fecha con Jesús María, pero bueno, que para nosotros es un lujo tenerlo a Abel Pinto, a Soledad, a Sergio Galleguillo, a Jorge Rojas, entre tantos otros. O sea, creo que también va a ser histórica la grilla. Estamos hablando entre 12 y 15 profesionales, artistas que van a estar cada noche, eso no se repitió muchas veces, siempre fue mucho menor el número de artistas, así que en eso también hemos puesto mucho énfasis, queremos brindarle lo mejor a la región y que este festival número 37 sea recordado como el mejor festival de la historia de Sauce Viejo.